Las células municipales de búsqueda de desaparecidos de Guanajuato durante el último trimestre del año pasado reportaron la localización de 344 personas con vida y 49 hallazgos de hombres y mujeres sin vida. En el informe de actividades de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, correspondiente al periodo de los meses de octubre-diciembre del 2022, se detalló sobre las acciones en campo que realizaron con familiares y colectivos de personas desaparecidas en acompañamiento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Protección Civil, Procuraduría de los Derechos Humanos, Guardia Nacional y Sedena. En dicho periodo, se realizaron 57 jornadas de búsqueda en campo, de las cuales 9 fueron individualizadas con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. En dicho panorama, se dieron 3 contextos de hallazgos y se localizaron 8 personas, de las cuales 3 se encontraban en pozos de los 42 que fueron sondeados. La Comisión Estatal de Búsqueda informó que ha establecido una estrecha relación con las diversas entidades federativas, ya que ha permitido alcanzar con éxito la reintegración de 4 personas al núcleo familiar gracias a la colaboración de los estados de la frontera norte, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Además, la revisión de carpetas de investigación y la generación de planes de búsqueda, en conjunto con otras autoridades para la localización de las personas desaparecidas, son otras de las labores que se prepararon. En el último trimestre del informe, se reportaron en el Registro Estatal de Personas Desaparecidas un total de 805 desaparecidos, de los cuales 559 eran hombres y 246 mujeres. De ellos, 386 fueron localizados con vida, 34 sin vida y en 385 de los casos su estatus permanece en calidad de desaparecido. La Comisión Estatal de Búsqueda detectó en 10 municipios de Guanajuato al menos 19 colectivos que buscan a personas desaparecidas. Informó para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.